Hola chicos, bienvenidos a Diokidama. Aquí estamos de nuevo con nuestro cuarto videoblog barra podcast weekly. Como en breve tenemos que retomar los estudios y en esta última semana hemos tenido un incremento importante en la carga de trabajo, hemos hablado con los miembros del club de lectura y hemos acordado acortar las tandas para poder tener todos algo más de tiempo libre. Como os habréis dado cuenta, no soy Dama, que es la que habitualmente graba los weeklies, pero es que esta semana, al ir tan cansados, al final se ha puesto malita la pobre. Como bien dice una amiga nuestra, uno se empeña en hacer muchas cosas, pero la vida es la que se encarga de ponerte en tu sitio, y no siempre de la forma más suave. La consecuencia directa de esto, en primer término, es que estoy grabando yo el podcast, y espero que no me quede como un noticiero del nodo, pero no os prometo nada, ¿eh? Lo segundo es que Dama y yo hemos decidido tomarnos los fines de semana de descanso, por lo que no incluiremos actividades esos días en los weeklies. Hay que descansar, chicos, si no, todo se tuerce. Dicho esto, vamos a ver qué tal nos ha ido esta semana. El lunes 22 de enero, al margen de todas aquellas tareas propias de la vida cotidiana, pero sin el suficiente glamour como para mencionarlas siempre, estuvimos trabajando por la mañana y luego subimos al canal eWeekly número 3. También nos llegó un paquetito con un libro que ya os enseñaremos en el siguiente unboxing. Y luego, en la tarde, tras un ratito de estudio, terminamos con la última tanda del Dárico Gris de Eva Amuedo. Antes de empezar la segunda parte, la canción de los soñadores, haremos un descanso de esta saga y nos leeremos otro libro. Por la noche, empezamos a ver una serie nueva que nos han dicho que está muy bien, La Edad de Oro de HBO. Es una serie de época ambientada en los Estados Unidos y de una temática similar a Downton Abbey, pero que transcurre unas décadas antes, hacia finales del siglo XIX. El martes 23 de enero, estuve haciendo un stream del playtest de Might of Empires, que es un juego que saldrá a finales de febrero y al que me han invitado los desarrolladores, a mí y a otros muchos, a probar durante estos días a través de Steam. Es un survival MMORPG de temática asiática medieval que a nosotros nos está gustando bastante. Mientras tanto, Dama estuvo preparando el material para el vídeo de las novedades de febrero, tarea un tanto ardua, como ya os he comentado ella anteriormente, y nos ha llegado otro librito. Creo que todavía no nos hemos desviado del propósito de dejen salir antes de entrar, así que vamos bien. Por la tarde, sesión de estudio y tanda de lectura, pero esta vez con las señoras del tránsito de Jean-Marie Agüel. Y para terminar la jornada, vimos otro capítulo de Solo asesinatos en el edificio, que teníamos un poco de mono de Cozy Crime. El miércoles 24 de enero, empleamos la mañana en renderizar y subir al canal de YouTube el unboxing correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, y al canal de juegos, el vídeo del stream del martes del Might of Empires. Seguimos con la preparación del vídeo de novedades e hicimos otras tareas varias relacionadas con el trabajo. En la tarde, leímos la tanda correspondiente a 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, y por la noche, vimos el capítulo de Percy Jackson, que parece que le falta poco ya para terminar. El jueves 25 de enero, seguí con la prueba del juego, pero no hice stream, por lo que no habrá vídeo en el canal. Como quería testearlo con calma, decidí no hacer directo y así poderme centrar al 100% en el juego sin estar pendiente de otras cosas. En cuanto a las lecturas, nos pusimos con la tanda de Agatha Racing y La jardinera asesinada, de M.C. Beaton. Como siempre, nuestra Agui no defrauda y la lectura está siendo muy entretenida. Y antes de irnos a dormir, tocó sesión de cine a cargo de Super Mario Bros. La película. Les ha quedado una peli muy chula, divertida y entretenida, con un montón de guiños y referencias a los videojuegos en los que ha participado Mario a lo largo del tiempo. Si podéis, vedla, a nosotros nos ha gustado mucho. El viernes 26 de enero, estuvimos trabajando toda la mañana y por la tarde nos dedicamos a poner a punto un MMO muy viejito del que ya no nos acordábamos ni cómo funcionaba. Como Dama empezaba a no sentirse bien, no leímos y dedicamos el resto del día a una sesión intensiva de sofá, tele y mantita, que suele ser muy buen remedio para muchos males, a la que nos acompañó la serie de Aurora Tigarden y sus casos. Hoy, domingo 28, os estoy grabando el podcast mientras Dama sigue recuperándose para poder subiroslo mañana y no faltar a nuestra cita semanal. Y nada, pues hasta aquí nuestro weekly número 4. Gracias por vernos para escucharnos, y no dejéis de seguirnos en redes, de suscribiros si estáis viendo esto en YouTube, de activar la campanita para estar puntualmente avisados y dejadnos un like si os gusta el video podcast. También podéis contaros cómo ha sido vuestra semana o lo que os apetezca, que estaremos encantados de leeros y de responderos. Como siempre, un abrazo muy fuerte para nuestros seguidores y nos vemos en la próxima. ¡Chao!